Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Me presento una vez más, mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal. Y bueno, gente, tenemos una noticia bastante interesante relacionado al anime de Black Clover. Y es que básicamente Black Clover Sword of the Wizard King retrasará su estreno por problemas en Japón. Y este es uno de los animes que ha sufrido, pues ahora sí que otra vez, las consecuencias del COVID-19 esparcidos por el país nipón. Y es que desde hace un tiempo hemos visto cómo el impacto de la enfermedad de COVID-19 ha causado problemas en la producción de animes que se encontraban en emisión y también en aquellas series que tenían planeada su estreno para el mes de abril de este mismo año, lo que ha ocasionado que se anuncien algunas programaciones por... más bien reprogramaciones, por así decirlo, por problemas en la producción de estas mismas series. Al parecer, la película del anime de Black Clover, titulada Black Clover Mahou Tei no Ken, o Black Clover Sword of the Wizard King, también se ha visto afectada por este mismo problema, ya que hace unas horas... se ha confirmado, por así decirlo, que su estreno originalmente programado para el 31 de marzo de este mismo año en Japón y en todo el mundo en sí, será programado para el día 16 de junio de este mismo año. Como hemos mencionado anteriormente, esta no es la primera vez que se da a conocer algún anime que está teniendo problemas en su producción. Y pues bueno, casos recientes como Ayakashi Triangle, entre otros, no voy a mencionar la lista completa. Pues muestran el impacto de que la enfermedad de COVID-19 sigue preocupando al país nipón. Creo que se han tomado medidas, por así decirlo, restrictivas, bastante restrictivas en cuanto al trabajo y pues ahora sí que la convivencia frente a frente con las demás personas por temas de la esparción de este virus. Y pues bueno, todo esto está afectando pues bastante, bastante a las producciones de nuestros animes favoritos. Solamente nos queda esperar a que se nos den nuevas noticias y actualizaciones sobre el avance de estas series y esperemos que no se retrasen demasiado. Estaban programadas para este mismo año, esperemos que todas se estrenen como estaba planeado. Y pues bueno, gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que pueden suscribirse, darle like y compartir. Esto ha sido todo y hasta pronto. Chao, chao.